Vera González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y José Antonio Pujante Digman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, elevan para su aprobación por el Pleno la siguiente declaración institucional. La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones contra el Cáncer, la Unión Internacional contra el Cáncer y la Organización de Naciones Unidas han instituido el día 4 de febrero de cada año como el Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública respecto al fomento de medidas destinadas a reducir esta enfermedad. Según el último Informe Mundial contra el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, en 2012 se registraron en el mundo 8,2 millones de nuevos casos y se estima que esa cifra subirá a 22 millones en las próximas dos décadas. Es por ello que la prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la incidencia de esta enfermedad, y los avances científicos y tecnológicos de los últimos años han servido para proporcionar nuevos conocimientos sobre la aparición, desarrollo y crecimiento del cáncer, lo que hace más eficaz la lucha contra el mismo. La Asamblea Regional de Murcia, como institución que representa al conjunto de ciudadanos de la región, quiere, haciendo suyo el Código Europeo contra el Cáncer, poner de manifiesto que el fomento de acciones encaminadas a la prevención primaria y secundaria del cáncer es una medida eficaz de lucha contra el mismo y que los recursos que se destinan a la investigación biomédica han de ser una herramienta fundamental para vencer al cáncer. En la conmemoración de este día, la Asamblea Regional quiere asimismo expresar su apoyo a los enfermos de cáncer y sus familias, instando a todas las administraciones a trabajar para asegurar a todos ellos una atención adecuada durante la enfermedad. Cartagena, 4 de febrero de 2015, firmado Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Pujante Digman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Aprueba la Cámara esta declaración. Gracias, señorías. Se va a dar lectura a la segunda anunciada.